Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer, señores, compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es martes, martes 29 de noviembre, año 2022. Como siempre, aquí estamos en compañía del de compañero Edmundo Ledesmo. ¿todo, ¿Todo bien? ¿Cómo está, compañero? Ah, todo Felicidades bien. en Navidad. Sí, ya, ya estamos en Navidad ya. Ya sí. estamos en Navidad. Estamos en Navidad ya. Bueno, ya, mañana, el último día de este mes. Sí, yo pienso que vamos bien. Vamos bien. Porque he visto muchas luces navideñas, decoraciones. De noche oigo mi musiquita navideña. Sí, sí, sí. Bueno, en el edificio de apartamento donde yo vivo, es prácticamente un arbolito. Sí, 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 sí. Eh, eso va bien, eso va, va bien. bien. Sí. Pero y. Y ciertamente, don Freddy, el ambiente. Ya en esta mañana yo estaba en el sol y prácticamente no sentía el sol. Se sentía más la brisa navideña sí, sí, sí. que el calor normal. O sea que ya ciertamente estamos en ambiente navideño. Se siente la brisita. Así es. La brisa de Navidad, como dice el merenguito. Mire, eh, hoy le tengo una novedad en el informe del tiempo. ¿Qué hay? Dice la Estación Central de Meteorología que durante los días de hoy y mañana no tendremos mayores asomos de lluvias. Fíjese que todos estos días había una débil vaguada que provocaba uh -huh. lluvia en hora de la tarde. Sí, sí. Bueno, pues hoy y mañana, despejado todo, sin embargo, eh, pronostica que las temperaturas continuarán bajando como consecuencia del frente frío que viene de los países. Okay. ¿Sabe que lo que Estados Unidos Canadá por ahí eh, la temperatura han bajado mucho se ha adelantado la nevada y eso tiene su efecto de este lado también bueno un efecto positivo sí, ¿no? sí porque la verdad que disfrutar de un ambiente como el que yo percibí en el día de hoy a eso de las 9 y de la mañana pues es bastante agradable uno poder caminar sin tener el temor o la molestia de estar sudado, acalorado, y entonces tú llegar a alguna oficina o algún sitio, entonces sentirte un poco sudado, eh, eso, eso es bastante agradable. Sí. Sí. Ese Mire, tipo esa es la parte del de informe del tiempo. Pero sobre el boletín de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el boletín número 983 emitido hoy. Nos habla de que ha habido un incremento sistemático en el número de contagios y en el número de hospitalizados afectados del COVID. Y esa gente que dice, como el alcalde de Santiago, que está interno por neumonía, eso es COVID. Ah, okay. Sergio Vargas, el músico, está interno por neumonía, eso es COVID lo que pasa es que se manifiesta como usted dijo allá con la nueva cepa del virus de otra forma diferente, o sea no le da fiebre, no le da malestares, dolores en el cuerpo, pero le da dificultades respiratorias. Sí. Y no cabe la menor duda de que ya estamos hablando de una situación peligrosa. Sí. Entonces ya sí es necesario que la gente empiece a tomar medidas. 20. Porque Estuvimos hablando, don Freddy, en los últimos dos meses de que a la gente tenía incidencia del COVID, iba disminuyendo, pero lo que sentía era una gripecita de mucha importancia. Ahora no, cuando hablamos de tener que internar a una persona y, te, y tener problemas respiratorios, ya la cosa es diferente. Sí, entonces fíjese cómo, cómo se observa el incremento sistemático. Ayer tuvimos 22, 22 hospitalizaciones por COVID. Entre ellas 17 ordinarias, pero habían 5 de cuidados intensivos, cama COVID. Entonces, sí. eso dica. Pero otro factor que nos dice que estamos en presencia del de regreso de la enfermedad, que los contagios diarios sobre 100, que hacía mucho que no llegábamos a esos niveles. Así es, así es. Y además, la positividad diaria, que la observamos durante buen tiempo por debajo de 5 ayer marcaba 16.4. Oye, ya estamos hablando de, de números peligrosos. Sí, sí, sí. O sea que ha, hay un incremento y lo más importante, don Freddy, es como usted resaltó al principio de su comentario, que que va de manera sostenida aumentando. Lleva una curva de crecimiento tanto en el nivel de contagiados como también empieza a aumentar el nivel de personas que está requiriendo ir a intensivo y, y ser in, internada para tener eh, una vigilancia específica porque le está afectando los pulmones y eso es lo que es peligroso. Así es. Mire, ya pasando a lo que son las noticias importantes de hoy, la prensa del día trae el contenido de lo que fue una reunión, rueda de prensa, desayuno del presidente de la República Luis Abinader en compañía de el jefe de policía el general Ten, el ministro de Interior y Policía y también la asistente de la Procuraduría General de la República adjunta Jenny Berenice Reynoso. Una rueda de prensa sencillamente interesante y que me confirmó a mí los temores de que yo tenía, de que no habían planes, que se estaba dando palo a ciega y que eh, Chu estaba eh, eh, disparando dipara, cosas que, y tomando medidas, cosas que eran eh, invento, no, pero, pero, sí. que no, pero que no había... Realmente un plan. Sin embargo, con lo que vi ayer, ya me convencí de que encontraron el camino. Encontraron el camino porque vi al general Brown Pérez, yo no sé si usted lo conoce, sí, no, ese es un león. explicando que a partir de este viernes y a partir del domingo comienzan los planes de... Patrullaje por cuadrante en el área de lo que es el polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Y eso me hizo pensar. Bueno, ya habló un hombre que sabe de policía, que tiene planes, que ha estudiado que y puede formación. decidir cosas para combatir la violencia delincuencial que se observa en la calle. Esos cuadrantes funcionan de la siguiente manera pequeñas áreas que se le da a una patrulla de tres turnos, de ocho horas cada turno, ahí están las 24 horas del día. Y cada turno tiene sus vehículos especiales, su control del sistema de cámara de ese perímetro. Y es gente que se va a dar a conocer con el perímetro, o sea, cada patrulla tiene su carro, que no, no depende del carro que sale a descansar, sino que cada patrulla tiene su vehículo. Y eso, eh, ese patrullaje perimetral, da resultados, porque eso es lo que se ha hecho siempre y lo que ha dado resultado en el mundo. Eso no es nuevo, eso es un método viejo y los policías van a, a tener equipo de radio, armas, Armas no letales y una macana. ¿Y la, y que es cámara, el primer instrumento. La cámara, el internet, don Freddy. Y, que ya en estos tiempos la tecnología es fundamental. No, es, ese perímetro, fíjese que yo le digo que la patrulla van a tener el control de la cámara del perímetro. Entonces ya me están hablando de un método de vigilancia efectiva. Bueno, don Freddy, mire, usted se convenció hoy de que el CHU no tenía un plan. No, yo estaba claro hace tiempo que no tenía un plan. Yo iba cuando usted empezó a hablar, porque usted no había mencionado al general Brown, a Brown Pérez, que eso me parecía otro operativo, otra rueda de prensa, otro bulto más, pero que no daba más resultado. Pero como usted me ha dicho, además de que me explicó sobre una metodología que ciertamente es la que se ha aplicado en todos los países del mundo, donde en un momento dado había inseguridad ciudadana y se logró controlar y prácticamente hacerla desaparecer a través de esa metodología de cuadrante, usando la tecnología y con, eh, y con los policías bien equipados. Entonces yo pienso que a, al fin el gobierno dio con un método para poder empezar a ser efectivo y a ser contundente contra la delincuencia. Y yo, reitero, confío en General Brown, que sé que es un, un policía de carrera, con formación, con experiencia, que además de que se ha formado académicamente, de que es una persona joven, pero que además... Yo, que fui reportero, que cubrí policía y justicia y todo eso, y, y me metí en todos los líos en los que había enfrentamientos, sé de buen, del buen manejo y la experiencia acumulada que tiene el general Brown. Creo que si a él lo van a poner a cargo de esa nueva metodología de, para controlar la delincuencia, habrán resultados favorables. Sí, yo pienso que si fíjese que comencé diciéndole estoy convencido ya de que comienza un plan porque ese plan cuando yo lo conocí hace cinco o seis años fue cuando regresó el general Brown de hacer unos cursos eh, en, uno en Israel, otro en Estados Unidos y creo que otro en Brasil. Fue un equipo de la policía que estuvo en eso y el general Brown llegó, pero llegó con una jefatura de policía en su contra que lo, lo mandó para su casa. Así es. Entonces el general Brown se dedicó a llamar a los amigos, mira, quiero verte. Digo, yo hasta bien voy a juntarme. Y él iba con su computadora y me decía, mira, este es el plan para, para eh, la modernización de la policía. Y se lo explicaba a uno. Yo no sé qué con eso ahí, pero el hombre no, no, le decía a uno, ten cuidado, no me menciones, porque yo estoy en desgracia con esta jefatura. Yo tengo que <laughs> esperar alvaridad. que esto cambie. Qué barbaridad. Y entonces conocí eso desde hace mucho. Y me convencí de que hay un plan, porque aquí hay una persona que sabe mucho de lo que es eh, la política pública de seguridad policial que Jenny Berenice Reynoso. Jenny Berenice Reynoso estudió eh, seguridad policial con la escuela del FBI, antes de ser fiscal de Santiago. Que cuando ella llegó de allá, junto con un grupo de oficiales de policía, que algunos tra de, trabajan con ella en la Procuraduría, y ese equipo también estuvo ayer allá con el presidente, digo yo, ah, no, no, pero ya, ya sí hay un plan. Ya yo veo. Que gente que sabe de esto va a aplicar lo que sabe y eso va a tener resultado inmediato. Ojalá sea así, don Freddy, porque como la semana pasada comentamos, surgió un reportaje que ciertamente es así, que hay unos retos que el gobierno debe de enfrentar para el año que viene. Mire, y uno de ellos es precisamente el problema de la delincuencia. Ellos pusieron un ejemplo que describe al canto. Los resultados. Por ejemplo, ellos dijeron: Nosotros hicimos un observatorio del concierto de Bad Bunny, era que se llama. Ajá. Fueron dos días de concierto. Bueno, yo sé que se llama Bad Bunny y creo que le eh, estaba aquí, pero no la verdad que yo no sigo eso. Davidito puede saber, pero pues yo no en, sé qué en, en, eso. en esos dos días de concierto de Bad Bunny se produjeron alrededor de 180 asaltos en torno a, a los conciertos. Ay, mamá, sí. Entonces ellos hicieron la vigilia, el, el, el observatorio. Cuando vino el concierto después de ¿y ¿cuál fue el otro? Pero vino casi consecutivo una semana después. Entonces aplicaron el método de Dice Davidito que Dari Yankee. Dari Yankee, ok. Aplicaron entonces, con el observatorio que tuvieron del primer concierto, aplicaron el método de seguridad trimestral. Los asaltos disminuyeron en un 90%. Fíjense cómo, cómo le pongo un ejemplo de una cosa con otra y cómo se redujo el, el, el impacto. Ahí está, ojalá tenga audio, el, el, no tiene audio, pero ahí está el general Brown cuando hacía la explicación ayer frente al presidente, a las autoridades de interior, de la policía y de la Procuraduría General de la República. Yo confío en ese equipo, porque ese equipo sabe. Eh, eh, de seguridad policial saben lo que es un método de investigación y de seguimiento por perímetro. Porque es la aplicación de un método, don Claro, presidente. claro. Y el apoyo, de la, el apoyo del Estado para. Porque hay una cosa. Señores, además de un método, es sencillamente que tenga el apoyo tecnológico de, de rigor y de preocúpense que de manera sostenida la delincuencia será arrinconada eso va, va, eso va a bajar ahora decía Jenny Berenice con mucho tino usted no puede permitir en, en una sociedad que una persona que haya cometido tres delitos consecutivos y haya sido apresado esté suelto no eso es una barbaridad entonces hay que ponerle control a la justicia en ese sentido eh, o sea eh, una persona reincidente y que en poco tiempo usted lo detenga tres veces por cometer un delito, esa, esa persona no puede volver a la calle no, claro, porque va no. a seguir haciendo lo pero mismo. Pero claro que no, que lo suelten fácil es un estímulo a seguir delinquiendo. Eh, exactamente. Entonces, entonces, esa parte también hay que someter, tenerla en consideración. Y otra, Ahora, aunque no don se Freddy, puede... que le interrumpa. Aunque se habla de que en muchas ocasiones es el expediente que elaboran que no, no sustenta dejar a esa persona presa. O sea, es, un, es de manera integral que hay que ver ese tema de manera específica. No, porque la policía tiene, eh, la, la justicia tiene que cambiar en el orden de, de lo que es la tolerancia. Mire, usted no puede seguir con el método de que si a usted le, le les roban en su casa y agarran el ladrón, lo, lo, usted ya puso la querella, lo apresan, usted lo, lo, lo llevan, lo llaman a usted. Y el Estado le pone un abogado al ladrón y usted tiene que pagar el abogado suyo. Eso es para que se salga. Sí, entonces usted no puede dar, ser tan garantista frente a la delincuencia. Entonces eh, eh, eso es un método y, que también hay que corregir. Y además, don Freddy, eh, abogado bien preparado. No pago por el Estado, el Estado paga a esos abogados. El defensor pero bien preparado. Defensor público. Un tipo que está muy bien preparado, que, que, que pone a coger lucha el abogado que... que sí, entonces Maneja ese, mejor. Ese es un método que hay que corregir. El sistema. Y también eh, esa parte no se tocó, pero que yo la toco ahora, porque yo siempre he dicho que parte del de componente de lo que se observa de inseguridad ciudadana está en la motocicleta. La motocicleta no puede andar sin placa, sin matrícula, sin seguro y sin licencia. Usted tiene que poner control a la ESO si y el que no tenga eso se le despoja de ese vehículo. Y se acabó. Y ya, pues... Entonces, eso de que no, que, que es un padre de familia, que yo me la busco conchando y que yo no tengo para sacar una licencia, que yo no tengo para sacar placa. No, no, espérese. Entonces, si usted no tiene para, para eso, cuando usted consiga eso, venga a buscar su motor. Y cuando tenga todo, entonces usted vuelve a la calle a hacer lo, 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 el trabajo que usted hace y que usted dice que lo acredita como padre de familia. Entonces, esa tolerancia también hay que eliminarla. Sobre todo con la, los motociclistas, que uno sabe que son los responsables del 70% de esa inseguridad que se observa en la calle y en la carretera. Así. Yo pienso que a partir de ayer, eh, eso ya y dará sus resultados eh, a partir de que comience el programa de patrullaje perimetral en la zona de lo que es polígono central de la ciudad de Santo Domingo. Y, y es interesante que empiecen a aplicarlo eso lo más pronto posible, porque la verdad es que en estos días la gente es vulnerable y el delincuente se siente tentado porque sabe que en estos días la gente va a recibir el doble sueldo, va a salir a divertirse, va a salir a comprar. Llegan más remesas y entonces ellos quieren hacer su Navidad, pero con los cuartos de los otros. Sí, así es. El mundo con el permiso suyo, pero también le pedimos permiso a nuestros televidentes. Vamos a detenernos, vamos a ver una pausa comercial y ya regresamos. Tenemos temas interesantes para eh, discutirlo con ustedes, presentarlo a ustedes.